Estamos acá con un encargo de una editorial alemana acerca de un libro sobre Valparaíso. La idea de este editorial, dedicada a temas latinoamericanos, es graficar sueños y fantasías. Valparaíso, de hecho, para los alemanes y para muchos europeos, fue un puerto de sueños y de mitos en el siglo pasado. Mi misión es ilustrar ese libro haciendo tomas de Valparaíso. En este momento ando buscando luces, porque para mí la fotografía es luz. Y dentro de las luces es muy importante la hora a la cual los objetos, las casas, se vuelven mágicas. En este momento las luces que veo no me satisfacen, así que probablemente tendré que volver en la tarde, cuando la luz va a recortar los objetos, los va a hacer más tridimensionales y va a hacer resaltar más los colores. Negro es la ausencia de la luz. Fotografía significa escribir con luz. De hecho, la luz es la base de la fotografía, está presente en toda la fotografía. Aparentemente, como la luz nos acompaña desde que nacemos, es algo que usamos, pero que muy pocas veces reflexionamos en términos de qué es lo que es esta energía impalpable. Para un fotógrafo, el conocer la luz lo va a hacer dejar de depender de recetas. Y yo no me canso de repetir que en ese sentido, aunque parece más fácil decir tome la cámara y saque fotos, entreténgase, cuando uno quiere ir un poquitito más allá en la fotografía, es decir, pasar de registrar imagen según lo programó un señor en una cámara automática, en un promedio visual de gris o de color, verdaderamente es más fácil aceptar eso. Pero cuando uno quiere dejar su propia memoria, cuando uno quiere dejar su propio sentido de imagen, es muy importante empezar a usar todas las teclas que le proporciona a uno este piano, que es la fotografía. Y en vez de reducirse a apretar una, a hacer una sinfonía apretando todas. La luz es importante para entender por qué se forma una imagen, por qué funcionan los lentes, por qué funcionan las películas, por qué funciona el color en fotografía. A diferencia de la pintura, en que a uno le enseñan el color al mezclar pigmentos, en fotografía vamos a aprender a mezclar luces. Y mezclando luces vamos a obtener la misma gama de colores que puede obtener un pintor con sus pomos de pintura. La luz blanca, cuya fuente natural es el sol, contiene en sí todos los colores que percibimos. Al traspasar un cuerpo prismático, se descomponen rayos de diferentes longitudes de onda, dando origen al espectro cromático, tal como se da en un arco iris. Estos haces de colores, al volverse a mezclar, forman nuevamente la luz blanca. Los colores que aparecen en este espectro cromático se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son el rojo, el verde y el azul. Se les denomina primarios porque al sumarse forman la luz blanca, a diferencia de lo que ocurre con los colores primarios de la pintura, que al mezclarlos forman el negro. Los complementarios son el amarillo, el calipso y el magenta, y son el resultado de la combinación de dos colores primarios. Hay dos contextos, un contexto mágico, que es el contexto estético, en que la luz nos influye un día nublado, un día de sol, cómo ilumina uno un rostro. Esa es la parte estética. Hay otro mundo, que es el mundo físico, que no son excluyentes, uno lo diferencia un poco para explicar más el asunto, pero hay otro mundo físico en que la luz naturalmente es una energía en que está dada por una fuente, en caso más conocido nuestro, el sol. Y esta energía, que es pariente de los radios, de la radio, de la televisión, de los rayos X, es una energía que tiene la única particularidad que sintoniza la retina. Imagínate un aparato de radio que sintoniza radio tanto, radio tanto, radio tanto, el ojo va a ser un receptor que va a sintonizar la luz.
Entonces esa franja de esta energía que sintoniza el ojo es lo que nos va a preocupar y es lo que llamamos el espectro visible. El ojo humano es capaz de distinguir solo una reducida porción del espectro electromagnético que se denomina espectro visible. Este espectro visible está constituido por distintas longitudes de onda que el ojo humano percibe como diferentes colores. Así, por ejemplo, la longitud de onda de 450 nanómetros corresponde a lo que percibimos como color azul, así como la longitud de onda de 700 nanómetros corresponde al rojo. Longitudes de onda de mayor frecuencia comienzan a ser invisibles al ojo humano. Es la zona de rayos infrarrojos. En el otro extremo del espectro electromagnético sucede lo mismo. Las longitudes de onda inferiores a 400 nanómetros y que corresponden a los rayos ultravioleta tampoco son visibles. En esta caleta estoy tratando de obtener una fotografía que me permita captar el color de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad muy especial, muy mágica en términos de colores, en los cerros, en los botes. Voy a trabajar en este momento en la caleta viendo aquellas luces que más me conviene, que moldeen mejor el aspecto de caleta, el aspecto de artesanía pesquera. ¿Cómo percibe el color el ojo humano? El estímulo que los rayos luminosos ejercen sobre la retina sensibilizan dos tipos de receptores llamados conos y bastoncitos fotocromáticos. Son sensibles a las intensidades de la luz. Nos informan dónde hay luz y dónde hay sombra en el objeto. Reaccionan a las distintas longitudes de onda, transmitiéndole al cerebro las sensaciones de color. Acá tengo una toma que creo que me sirve. Es la prueba de un bote. La luz está fantástica. Da muy bien la textura de la madera. Ahí estoy enfocando y el amarillo, la luz, está excepcional. De fondo, el azul del mar, y estoy dejando la silueta de un barco moderno, como el encuentro de dos tiempos, de dos mundos, la madera y el metal. El rojo y el amarillo contra el azul del cielo se ve fantástico. Me voy a acercar más para hacer un primer plano de la textura. Las pigmentaciones que cubren los objetos, como la pintura de este bote, tienen la propiedad de absorber parte del espectro cromático y reflejar otra. Es decir, una pigmentación que llamamos amarillo es aquella que refleja el amarillo y absorbe todos los demás colores del espectro. Básicamente, luz incidente y luz reflejada son dos divisiones que ha hecho la fotografía en cuanto más bien a medición de luz. La luz es la misma, ¿ves? Pero se entiende como luz incidente la luz que me llega a mí y en cambio como luz reflejada la luz que reflejo yo. A mí me puede llegar mucha luz, pero en la medida que yo tengo una polera negra, esta reflectancia va a ser distinta que si yo tengo una polera blanca. Entonces, podríamos decirlo así. La luz incidente es el total de luz que me llega a mí y la luz reflejada es el total de luz que yo reflejo. Estoy en este momento en el Cerro Polanco y voy a bajar buscando texturas, formas de colores, sombras. Ahí donde la luz se refleja, se ordena y da ese aspecto mágico que se produce algunas horas del día con respecto a los objetos. Acá tengo algo interesante. Miren, cómo la sombra recorta el zinc y lo hace manifiesto esta ciudad que es mitad de madera, mitad de zinc. Y esta puerta, cómo ordena la luz la sombra. Cómo el color se va volviendo más dorado. Acá tengo una buena toma, el café y el amarillo son impresionantes. En esta casa, el techo negro absorbe casi la totalidad de la luz y la energía luminosa se transforma en calor. La pared blanca, en cambio,
refleja toda la luz que recibe. Este fenómeno de la reflexión de la luz es la razón de que estemos rodeados de un mundo visible y colorido. Estas calles son fantásticas, acá se concentra un poco todo lo que había andado buscando de Valparaíso. Es realmente un rincón de sorpresa. Esa ventana me sirve, es una ventana... Es mágica, el reflejo de la luz, los barrotes, el color, la textura del zinc. Aquí tengo algo que me sirve, las casas de zinc, la ventana, la época. El reflejo del cielo, el cielo azul, es fantástico. Cuando la luz atraviesa un medio diferente al aire, como es el caso del vidrio, se habla de transmisión de la luz. Al traspasar transparencias de colores, se produce una transmisión selectiva de la luz. El vidrio de color retiene algunos colores y deja pasar su propio color. Este efecto es el que ocurre con el uso de filtros en la cámara fotográfica. Otra propiedad similar de la luz es la dispersión. Es lo que le ocurre al atravesar un vidrio esmerilado. Los rayos de luz son dispersados en diferentes direcciones. Esta propiedad se aprovecha en iluminación para suavizar la luz de los reflectores. La propiedad más fundamental desde el punto de vista fotográfico es la refracción. La refracción es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la luz atraviesa el cristal biconvexo del lente fotográfico. Gracias a la refracción, se pueden concentrar los rayos provenientes de un objeto para formar una imagen más pequeña. Es lo que hace posible captar un inmenso paisaje en el reducido espacio de la película fotográfica. Es el mismo principio que rige la visión. La curvatura de la córnea permite refractar toda la escena exterior en un reducido espacio al interior del ojo. De una u otra forma, es útil conocer las propiedades de la luz para poder emplearlas en el trabajo fotográfico. A lo largo de un día, por ejemplo, en la mañana, la atmósfera luminosa de la mañana es distinta a la atmósfera luminosa del mediodía y naturalmente de la tarde, porque su dirección es distinta. El barrio de uno tiene distintas iluminaciones a lo largo de todo el día. Ahora, estas iluminaciones están en relación a la forma, como recortan los objetos, y en relación al color. En relación a la forma, porque una luz que venga cenital desde el cielo, vale decir, desde arriba, es distinta a una luz que venga arrastrada, lo que se llama una luz nórdica. Las luces de la mañana y del atardecer son generalmente muy mágicas, tanto en su atmósfera de dirección como en su atmósfera de color. Esta es la hora mágica de la luz. En este momento la posición del sol hace sombras que se ordenan y moldea mucho las casas y le produce este efecto mágico a Valparaíso de lo que hablamos abajo, de que el color de los botes se trepa a los cerros. Estoy contento, hoy día he tenido suerte con la luz. Realmente ha sido una luz muy mágica que ayuda un poco a lo que es mi proyecto. Hay veces en que esto no es tan fácil. El día no está tan a favor del fotógrafo, porque en realidad la fotografía se hace con luz. Y el que entendamos lo que es la luz y sepamos aprovecharla es lo más importante.